Every time I asked you to stay, you would sleep right next to me tonight. But you didn't know me, all you wanted was a game to play. And you couldn't handle that I had my ways. I found your mind tricks and your side chicks. I'm a winner, babe. But you didn't win this, it's a part of the game. In the beginning, I just didn't know that you're an enemy I held too close. Now I know, 'cause you did everything to prove me wrong. You were not the guy I thought. Now I'm beating you at your... Hola, kimochitas y kimochitos, bienvenidos una vez más al canal. Bueno, hoy les traigo un maquillaje simple, digamos. Espero que sí les guste. Si son nuevas, no se olviden pasar aquí abajito a suscribirse al canal. También no se olviden activar su campanita y de esa manera YouTube les va a avisar cada que yo suba un video y no se lo van a perder. Bueno, ya no les hablo más y ahora sí empecemos con este maquillaje. Chicas, vamos a empezar este maquillaje poniéndonos primer. Este de aquí es el de MAC NC20. Así que vamos a estar colocando el corrector este en todo nuestro párpado para que las sombras nos duren y también pigmenten mejor. Aunque hoy día no sé realmente si voy a utilizar sombra, voy a hacer el delineado y voy a ver qué tal queda, chicas. Pero aún no sé si voy a utilizar sombras. Vámonos a ver. Ok, la difuminan bien así con el dedito o puede ser con una brocha, como ustedes gusten. Yo siempre con el dedo, chicas. Ok, listo, hasta por aquí también. Ahora voy a estar utilizando una brocha así y lo que voy a hacer es sellar todo el párpado, toda esta entrada por aquí, puro a toquecitos. De esa manera. Ok, entonces ahora lo dejamos así y ahora vamos a pasar a hacer nuestro delineado perrón. Uno súper grueso. Bueno, es si ya va dependiendo de cada una si quieren hacerlo dramático o no. Pero vamos a hacer nuestro delineado. Listo. Ahí le ponen todos lados. Ok. De la paleta de Rudy utilicé esta sombra para sellar todo mi párpado. Entonces primero va a agarrar su delineador. Este de aquí es la punta flexible, es de la marca Cezanne, es uno que compró en la farmacia japonesa. Y vamos a estar pues haciendo el delineado. Comenzaremos por aquí, de esta manera. Y ahí no voy a cerrarlo todavía, simplemente voy a seguirle. Hasta ahí, como pueden ver, ya solito y ahora sí ya pueden cerrar. De esa manera y ahí queda cerrado. Ahora lo único que vamos a hacer es hacerlo más bonito aquí y pintar en todo nuestro ojo. Bueno, en todo no, adentro del delineado. Y bueno, pues así quedaría nuestro delineado, niñas. Igual el otro ojo. Ahora, bueno, voy a pensar si coloco sombra o lo dejo así nomás, no sé. La paleta de Chocofusión de Ukambe. Y voy a estar utilizando esta sombra de aquí, marrón. No tan oscura que digamos. Ok, entonces nos venimos y aquí donde está su huesito, pueden tocarlo ahí. Bueno, ahí vamos a estar colocando pues lo que es la sombra. Y vamos a estar llevándolo hacia arriba. De esta manera, todo hacia arriba. Hasta más o menos aquí. Poco a poco lo llevan. Ahorita no tienen que poner pues toda la sombra bien pura, sino poco a poco para hacer como una marca y luego seguir colocando y colocando y así. Bueno, así mismo aquí. Luego vienen otra vez y con un poquito ya más de sombra, ahora otra vez lo seguimos colocando y difuminando a la vez. Colocando y difuminando, niñas. Como que ya se va haciendo más profundo. De esta manera.
Y aquí le agrega un poquito más de sombra para que se haga un poquito más profundo. Y listo, niñas. Ahí quedó eso. Voy a tomar ahora esta sombra. Limpiamos lo que es la brocha y vamos a colocar la siguiente sombra. Ahora eso va a ser como nuestra sombra de transición. Así que nomás a difuminar aquí. Puro difuminar. Difuminen, difuminen. Y listo. Hoy entonces el maquillaje va a ser uno clásico. Clásico sí, porque creo que voy a llevar un labial rojo. Creo yo. Ok, niñas, bueno, yo creo que eso ya sería todo. Así lo vamos a dejar. Y aquí solamente queremos pues un pequeño sombreado. Bueno, niñas, así creo que lo vamos a dejar ya, porque solo queremos un pequeño sombreado, no tanto. Bueno, ahí lo dejamos. Niñas, para hidratarme el rostro voy a utilizar mi Nivea, que es la única que me hace efecto. Así que vamos a estar colocándolo en todo esta parte. Hidraten bien esta parte de aquí, porque si no se nos va a arrugar más rápido. Así que hidraten muy bien. Bueno, ahí ya quedamos. Ahora voy a estar utilizando el primer de Yassi. Voy a colocar un poquito y aquí también. Y luego en estos lados de la nariz para que nos cubra, se nos tapen bien los poros. Bueno, voy a estar utilizando la base de Rude, que me encanta, me enloquece y me fascina. Bueno, tiene corrector también, eso es lo bueno, que cubre súper bien. Así que voy a estar colocando ahí y luego a dar muchos toquecitos. Muchos toquecitos. Hasta cubrir todo lo que ustedes pues quieran. Listo. Ahora vámonos a colocar el corrector. Así que nos vamos a colocar aquí. 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 Toda esta parte de aquí también. Y un poquito de lo que es en la nariz. O sea, difuminar esta parte. Qué raro se miran los maquillajes sin pestañas. Ven que las pestañas son súper importantes. ¿Qué haríamos sin las pestañas? ¿Qué haríamos sin las pestañas, niñas? Bueno, vámonos a terminar esto. Mucho cuidado a arruinar nuestro delineado. Ok, bueno, ahora sí vamos a colocar el polvo suelto para que nos dure el maquillaje y pues no sudemos demasiado. Listo. Ahora con el polvo translúcido vamos a estar sellando todo lo que es nuestro rostro para que así al momento de hacer el contorno no se nos lleve la base y todo, o no se marque muchísimo. Estoy utilizando el polvo este de RCMA. Estoy utilizando esta sombra marrón oscura. Bueno, vamos a estar colocando en esta parte ese marrón oscurito. Y vamos a estar difuminándolo después con una brochita más gordita. Listo, pues ahí ya quedaría. Vamos a ponernos las pestañas. Ahora, ¿qué tal? ¿Qué les pareció el look de hoy? ¿Si les gustó o no les gustó? Déjenme en los comentarios, que yo las leo. Bueno, niñas, esta vez mi maquillaje neutro va a ser un poquito dramático. Solo las pestañas, así como... Bueno, me inspiré en los maquillajes neutros que hacen los brasileños, pero con unas pestañas súper dramáticas. Así que espero les guste, pero simplemente si no les gusta, pues las pestañas la pueden cambiar con unas más pequeñas y hacer el delineado pues más pequeño. Pero realmente quedaría súper bonito igual. Chicas, me puse en la línea del agua este corrector un poquito para que los ojos se vean más grandes. Y también me puse ya máscara. Ya saben que eso me demora un montón estar poniendo capa por capa. Pero pues bueno, ya así quedaría.
Voy a estar utilizando la paleta de Anastasia de contornos, así que vamos a estar difuminándonos aquí. Vamos a su carito pescadito y empiezo a contornear. Bueno, se les va a hacer mucho más fácil. Hay que colocar un poco para volvernos más flacas. Ok, niñas. Por aquí. Aquí. ¿Saben qué? Las pestañas me están matando. Pero cuando te tomas foto, como que queda súper bonito así con las pestañas. Pero claro, si van a salir a algún lado y quieren hacerse este maquillaje, claro, pueden ponerse unas pestañas más naturales. Y es depende de ustedes si aguantan unas pestañas enormes o no. Voy a poner un poquito de rubor aquí, por aquí. Listo, niñas. Ya fin vamos acabando, Dios. Menos mal que terminé súper rápido este look. Vamos a estar colocando un poco de iluminador en estas partes de aquí del lagrimal. Así que ponen bastantito o poquito. Luego voy a poner en la nariz, en la punta. Aquí mismo. Uy, me estoy apurando, chicas. Y ahorita va a llegar mi Chucky. Y mi hijo, para las que no saben. El hijo ya llega. Y ya van a empezar a hacer bulla. Y aquí yo maquillándome rápido. Antes que venga. Ahí agarramos un poquito de iluminador para este lado de su pómulo. Para aquí y luego aquí. Para vernos bien iluminadas. Voy a poner mi labial rojo. No sé si ponerme rojo, la verdad, o un marrón. Pero yo creo que con rojo se va a ver súper, súper, súper chévere. Bueno, aquí, muchachas, estoy utilizando estos dos labiales rojos que sí me gustan cómo se ven, la verdad. Este de aquí me puse primero, luego lo pasé este de aquí solamente en las partes de aquí. Para que se vea así, como que... Este que les digo es un rojo putón y este ya pues un rojo para normal salir, yo creo. Porque no se mira tan... tan encendido como este de aquí. Y bueno, mis quimuchitas, espero que realmente les haya gustado este look. Ya saben que el labial ustedes lo pueden cambiar por cualquier labial que ustedes deseen. Si les gustó este maquillaje, no se olviden dejarme sus deditos arriba y compartir este video. No se olviden activar su campanita para que así YouTube les avise cada que yo suba un video. Y el video del lunes, ustedes no se lo pierdan. Cuídense mucho, pasen un lindo fin de semana, muy bendecido, y nos vemos el lunes. Are you wanted, was a game to play, and you couldn't...